La Ultrabike Lanzarote regresó de nuevo a las calles conejeras en su séptima edición. Pues es la misma edición del año 2020, de 18 meses más tarde. Estamos estrenando un recorrido con la misma ilusión de hace 18 meses. Un recorrido inédito que yo no creo que nunca se haya hecho en Lanzarote, de salir de Costa Teguise, llegar a Arrieta y Arrieta terminar aquí en esta maravilla que es Playa Blanca. Agradecer al puerto Marina Rubicón por la hospitalidad que nos han brindado. Y una carrera que la verdad es que estamos muy contentos con el resultado obtenido. Creo que los comentarios de los corredores han sido bastante satisfactorios y con ganas de volver ya a empezar a pensar en la próxima edición. La prueba, organizada por el Club Santa Rosa en colaboración con el Servicio Insular de Deportes, Lanzarote European Sport Destination y el Ayuntamiento de Teguise, reunió a más de 800 bikers llegados de todas partes de España y de fuera del territorio nacional, que pudieron disfrutar de unos paisajes y rutas de ensueño. La carrera estuvo separada en varios días y contó con 350 participantes en la crono del sábado, que abría la competición. Bueno, es la tercera vez que estoy aquí en la Ultrabike, conozco un poco el terreno y la isla ya. Y la etapa de Graciosa será un poquito más corta la crono, pero bueno, ya sabemos el tipo de terreno que hay, también depende un poco del viento, así que con ganas de ver un poco qué nos encontramos. Los participantes se lo pasaron como nunca, pudiendo visitar también la isla de La Graciosa, descubriendo la impresionante variedad de paisajes y terrenos que ofrece Lanzarote, convirtiendo a la Ultrabike en el mejor tour turístico a dos ruedas que se puede realizar en la isla. El domingo, más de 800 corredores se presentaban en la línea de salida del Club Santa Rosa para afrontar el recorrido de 105 kilómetros y en Masdache para competir en el de 45 kilómetros. Nada, ha sido un día muy duro, el calor, un recorrido bastante exigente, ha habido una muy buena organización, ayer tanto en La Graciosa como hoy saliendo de Masdache y llegando aquí al Marina Rubicón en Playa Blanca y nada, súper contento de cómo ha salido la prueba. El recorrido ha sido espectacular porque pasamos pues por zonas de lava, por montaña, lo que pasa es que es un recorrido bastante duro porque tiene unas subidas bastante complicadas y sobre todo lo que a mí me cuesta un poquito más que son las veredas, tiene zonas también muy técnicas, pero el recorrido es precioso y siempre que no sea circular pues también empezar un sitio en otro es todo más ameno. Además, para ayudar a los afectados por la erupción volcánica de La Palma, la organización de la Ultrabike Lanzarote decidió donar 1 euro por cada participante de la prueba en esta edición, habilitando incluso varias huchas para todos los que quisieran aportar más a nuestros hermanos palmeros. Es un carrera muy recomendable para gente de aquí y gente de fuera, que es impresionante, que Lanzarote es más bonito. El majorero de Gran Tarajal, Nelson Vera, y la holandesa afincada en Lanzarote, Tessa Kortekas, se proclamaron vencedores absolutos de la séptima Ultrabike Lanzarote-Santa Rosa, después de sumar los tiempos de las dos etapas celebradas. Es una prueba que al final depende de muchos factores también, la mecánica hay que cuidarla mucho con las piedras, el viento también puede hacer que la carrera sea muy dura, hay muchas cosas a las que no estoy acostumbrado y que hacen que me guste correr aquí.
muy contentos y muy agradecidos de haber albergado aquí la llegada de esta competición. Y bueno, muy agradecido a Santa Rosa y a Félix Echevarría en su nombre por haber pensado en nosotros como parte del evento. Y también pues muy contento que haya salido todo bien. Sé que el día ha sido un poco duro, la participación muy muy buena y bueno, encantado de colaborar con estas cosas. Con la entrega de premios finalizaba esta séptima edición, con un éxito total de acogida y participación, que ha vuelto a convertir a la Ultrabike en la prueba MTB más grande y multitudinaria de la isla de Lanzarote. La capital de la Isla Bonita acogió el pasado sábado 17 de julio el Triatlón de Santa Cruz de la Palma, una prueba perteneciente al Campeonato de Canarias por categorías y la primera que puntuaba para las series canarias de triatlón. Un total de 140 participantes se dieron cita en esta primera edición, que sin duda se convertirá en una de las pruebas de referencia del triatlón en las Islas Canarias. Los competidores estuvieron acompañados y apoyados por una gran cantidad de público, que respetó en todo momento las normas sanitarias vigentes. Para Santa Cruz de la Palma hoy es un día importante, más que nunca, pues darle las gracias a todos los participantes que han hecho un esfuerzo enorme para que se pudiera celebrar. Y bueno, este es el comienzo, esperemos, de una larga trayectoria entre este evento y Santa Cruz de la Palma. Una carrera que supuso además el reencuentro para muchos de los deportistas que acudieron a La Palma, que ya se habían cruzado en las tres pruebas anteriores del calendario de la Federación Canaria de Triatlón. Hoy estamos aquí en La Palma disfrutando del Triatlón Santa Cruz de La Palma, primera prueba de las series canarias de triatlón, un tipo de evento que estamos tratando de relanzar en las Islas Canarias y sobre el que esta semana se participaba también en el Campeonato de Canarias de la distancia sprint. Y además era prueba clasificatoria para el Campeonato de España de Sprint. Con todo el mundo expectante y bajo un clima privilegiado, la prueba contrarreloj dio comienzo a las 4 de la tarde. Esta prueba inicial consistió en una natación bastante compleja debido al fuerte viento, que propició la aparición de olas de cierta envergadura y que puso a prueba a todos los nadadores. Seguidamente, ya subidos en la bicicleta, los atletas tuvieron que hacer frente a dos secciones bien diferenciadas. La primera, un tramo de montaña con una subida y bajada pronunciada, que al finalizar daba paso a una extensa recta donde tocaba agachar la cabeza, agarrarse fuerte al manillar y apretar para no descolgarse. Muchos grupos se fueron montando tratando de dar caza a la cabeza de carrera y haciendo las delicias de los amantes de esta disciplina. Para finalizar, tocaba enfrentarse a la carrera a pie, que discurrió por la avenida marítima de Santa Cruz de La Palma. Una larga recta sin apenas desnivel que acrecentó aún más las diferencias entre los triatletas. Los
los tinerfeños Raquel Arostegui del Triatlón Diablillo de Rivas y Raúl Lecuona del Triactiv Lanzarote se proclamaron vencedores absolutos del Triatlón Santa Cruz de La Palma. La verdad que la carrera ha sido fantástica en un ambiente pues un poco diferente por todas las medidas COVID que han habido. Dar la enhorabuena desde aquí y las felicidades a la organización y a la federación por sacarla adelante. Desde aquí, desde la Isla Bonita, les invito a todos a participar en este evento porque ha sido fantástico y seguro que el año que viene podremos disfrutarlo con total normalidad. Esto es un triatlón que se ha visto marcado por el COVID y las medidas que ello lleva aparejado. Ante todo, yo lo que tenía era unas ganas tremendas de hacer triatlón. Llevaba ya, pues no sé, pero seguramente más de un año sin hacer una prueba de este tipo. Pero vamos, yo me quedo muy, muy contento. Creo que he hecho más de 10 triatlones en esta ciudad y todos han sido muy buenos, pero diría que este puede ser el mejor. Después de muchas reuniones y mucho trabajo por detrás también, extremando las medidas sanitarias y todo el protocolo, pues pudimos sacar la prueba adelante, que fue lo importante porque, claro, estos atletas habían confiado en nosotros y nosotros teníamos que responder ante todas las personas que se habían inscrito. El tema de la organización ha sido muy duro, sí es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando. Por detrás ha sido muy complicado, variaciones, el tema del COVID nos ha fastidiado mucho a todos. Hemos tenido que variar muchas cosas, pero estamos muy contentos, creemos que ha salido todo muy bien y bueno, esperemos que el año que viene pulir los detallitos, que no tengamos esta situación del COVID y que todo pueda ser mucho más rodado y mucho mejor. Finalizaba así una prueba que supuso el pistoletazo de salida a las Series Canarias de triatlón y que dejó un muy buen sabor de boca entre los participantes que se atrevieron a afrontar este importante reto. Un año más volvemos a celebrar otra edición después de la pandemia, ya que el año pasado no se pudo celebrar, de la Pilancones Stunt Trail. Para el Ayuntamiento, para la Concejalía de Deporte, supone un evento muy importante por dos motivos: porque nos permite recuperar la normalidad a pesar de las dificultades, combinar el deporte con el turismo en este clima fantástico, y porque lo hace además un equipo del municipio y tiene unos resultados fantásticos. Siempre estás un poquito pendiente a las nuevas normativas, a las nuevas fases, y hablando habitualmente con el tema de seguridad, tanto con el ayuntamiento, para ver qué posibilidades tiene. Día tras día te va variando un poco todo, pero siempre con la ilusión y al final sales contento de que todos los corredores, la verdad, que nos felicitan por la carrera y están felices de correr, que es lo que queremos, ¿no? La expectativa de mi carrera es disfrutar, pasarlo bien y llegar a meta, ¿no? Es una carrera muy dura, la subida de este día son más de 1 kilómetro subiendo, en total son 15 tartigos de la nieve. La recomendación es que salgan a disfrutar, que salgan tranquilos, que tengan cuidado, no se caigan por la plata, porque la plata es una zona muy técnica y hay que tener mucho cuidado.
La verdad que es súper bonito también ver salir a la Canicross, que es una de las cosas o de los atractivos que tenemos en la carrera. Hombre, una compañía muy agradable. Esto es un vínculo entre la perra y el musing, como le llamamos nosotros al que la lleva. Es un vínculo bastante grande. Eso es uno sin el otro, no somos nadie. Parece que es la carrera más corta, ¿no? Pero que a la gente le encanta verla. Este año por el tema del COVID también, pues tuvieron que salir de uno en uno. Pero cuando salían todos, es digno de ver y la verdad que felices con todo esto, ¿no? Tenemos cuatro distancias, tenemos una de 35 kilómetros, que es nueva este año, tenemos la de 25, tenemos una de 12 y la Canicross, ¿no? Entonces la verdad que lo que intentamos es que el corredor desde siempre, desde que empezamos, se sienta feliz, que se sienta agradecido, porque todos nosotros somos corredores y sabemos lo que pretendemos de cada carrera y lo que intentamos es que cada uno de ellos lo tenga, ¿no? Recomiendo Tunte Trail más que nada porque a principio de año con este tiempo es de las pocas que hay en toda España, seguro. Y el ambiente, aunque estemos en época de COVID, sigue siendo brutal y en cuanto termine esto, todos los años de los mejores ambientes que hay, de las mejores comidas y de los mejores recorridos y mucho, mucho, mucho nivel siempre. El recorrido es bastante bonito, hemos variado un poquito a la de 25, 30 y 35, en la que es bastante dura al inicio, que tienes que subir al Pico de las Nieves, súper bonito lo que es el paisaje, y la verdad que adentrarte en lo que es el Parque Natural de Pilancones, la verdad que es una gozada, ¿no? Y correr por allí es precioso. Es un recorrido muy duro porque los primeros 15 kilómetros son todos subidos, y luego cuando llega arriba empezó el frío, muchísimo viento cuando llega a Pico la Nieve. Y luego tenía toda la bajada, la plata, ahí necesito tener cuidado porque la plata son muchas piedras. Vine a Tenerife, simplemente en verdad iba a acompañar a un amigo que iba a hacer Canicross, pero digo, me voy a apuntar a la carrera de 12 kilómetros y me ha encantado. Es una carrera, tiene bastante desnivel al principio, luego es bastante corredera con su tecnicidad. Soy del sur de Tenerife, así que el tipo de terreno es muy parecido, me encantó. Final, lo que es llegar aquí al estadio, pues se te ponen los pelos de punta cuando eres corredor. He estado disfrutando durante todo el recorrido, el clima espectacular, arriba un poquito de fresco, pero ya nos gusta cuando estamos corriendo rápido. O sea que he disfrutado y para ser la primera carrera de la temporada muy muy contento de haber podido ganar. Ha ido genial y yo creo que hice un carrera también a más.
me vi muy bien. Toca todavía fortalecer las piernas, pero la primera carrera del año. Y recomiendo a todos los corredores que todavía no han hecho esta carrera, que el año que viene, en 2023, corre esta carrera, porque es un espectáculo. Intentaremos que el año que viene, pues, si podemos aumentarla, que la gente se sienta feliz, que venga a lo que es este evento. Y nada, esperamos verlos a todos el año que viene, el 2023, y a los que han llegado este año, pues felicitarlos por la carrera que han hecho.